Mientras que en Lyonto tenemos una Xperia de hace 2 años, las compañías como Samsung, Microsoft y Xiaomi están trabajando en teléfonos novedosos y ultrapotentes. Veamos los 3 celulares que están causando gran expectativa en estos días. Samsung Galaxy S11. La compañía surcoreana Samsung es uno de los fabricantes de teléfonos más innovadores en la actualidad. Uno de sus productos más recientes es el Galaxy Fold. Bien, pero ¿qué nos traerá Samsung para el 2020? Con la evolución de los Galaxy S10 y el Galaxy Note 10, el Galaxy S11 traerá varias novedades que lo harán uno de los celulares más avanzados del 2020. Estas son algunas de las características que posiblemente traerá el Galaxy S11. Android Q o Android 10, conectividad 5G, RAM de 12 GB, almacenamiento de 512 GB o 1 TB, y los más resaltantes, procesador de 5 nanómetros. En la actualidad los Galaxy S10 tienen un procesador de 8 nanómetros. Se reducirá en tamaño pero aumentará en velocidad. Sus potentes cámaras de 48, 64 y 108 megapíxeles con zoom de 5x. Por otro lado, Microsoft presentó el Surface Duo, un teléfono plegable que llegará en 2020 para competir con el Galaxy Fold y el Huawei Mate X. La diferencia es que el Surface Duo es más como un portátil con 2 pantallas de 5.6 pulgadas, pero con Android, y está enfocada en la multitarea. Algunas de sus posibles características son procesador Snapdragon 855 o un procesador Intel especial para Surface Duo, sistema operativo Android 10 o Android 11, o quizá Windows 10X, conectividad 5G. Esperamos que así sea. Xiaomi también traerá lo suyo con su innovador Mi Mix Alpha, un teléfono con pantalla envolvente que desafía lo imposible. Algunas de las características que traerá son procesador Snapdragon 855 Plus, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, conectividad 5G, Android 10 con UI Mi 11 y sus potentes cámaras de 12, 20 y 108 megapíxeles ubicados en la tira de la parte trasera del teléfono. ¿Cuál de estos teléfonos te parece más interesante o más innovador? Cuéntenos en los comentarios y no olvides suscribirte. En Lyonto amamos la tecnología.